Buenos días por la mañana. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que más le interesa a los cubanos en los debates constitucionales. Tengo un video, por fin el video de Espacio Laical, de un debate que se hizo en Cuba. Voy a estar poniendo eso. Tengo un video donde los jóvenes hablan de qué es lo que más les interesa a ellos. La mayoría son jóvenes en este reportaje y vamos a estar viendo qué es lo que no está en la Constitución a pesar de que le interesa a todos los cubanos. Tengo ese video, tengo el video de Espacio Laical, tengo un video de la Unión Patriótica de Cuba que lo voy a poner a las 8 de la mañana, donde ellos descubren que una de sus activistas ha hecho un pacto con la seguridad del Estado, mantiene comunicación directa con agentes de la seguridad del Estado, le cogen grabaciones, su propio esposo descubre que ella está trabajando para la seguridad del Estado y lamentablemente se dan cuenta de que esta señora ha traicionado a sus compañeros y a la Unión Patriótica de Cuba y a la causa de la libertad. Tengo ese video donde descubren a esta señora, una señora por la que se pidió libertad porque en un momento dado estuvo presa, y la ponen en evidencia, la confrontan y le preguntan qué es lo que pasa, y ella admite al final ser un agente de la seguridad del Estado. Tengo ese video. Vamos a ver ese video y vamos a ver lo que opinan los cubanos en el campo, en Santiago, del matrimonio gay. Porque a mí me llama mucho la atención que en los videos que salen en la televisión cubana hay mucha gente en contra, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí gente que está de acuerdo con eso y que además comenta por qué han puesto en la Constitución este tema tan polémico del matrimonio gay. Vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a romper con Espacio Laical, con ese debate. Esto es un debate que se da en Cuba, es cortito, no es como el otro que puse hace un tiempo. Es corto. Ah, no, 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 debate laical no, es lo que no dice la Constitución. Perdón, perdón, perdón. Los jóvenes hablan, dicen qué es lo que quieren, dicen qué es lo que más se pide en la Constitución y sin embargo no está. Compartan. En los debates constitucionales, los que más sobresalen en cuanto a tema económico es el salario cubano y qué puede hacer el cubano con ese salario, ¿eh? Es bastante complicado un trabajo estatal verse premiado con tu trabajo. De lo que te pagan a lo que vale el producto, deja un largo trecho. El salario debería ser acorde a lo que el gobierno dispone en las tiendas. Pagar de acuerdo al trabajo que se hace. Porque en mi trabajo se habló de eso mismo y en las tiendas le da lo mismo a los empleados vender 10 pares que 20, porque al final el día del cobro va a recibir lo mismo. Porque se escribe exactamente en la Constitución que la moneda que debe primar en Cuba es el peso cubano, para que con eso forzara el movimiento del Estado de que ya se agilice la unificación de la moneda. Que cada cual, si tiene la posibilidad, que invierta en lo que desee y en lo que crea que es bueno para él y para la sociedad. ¿A qué intereses está respondiendo esta inversión extranjera? ¿Al pueblo o al Estado? ¿Cómo se determina cuando una persona tiene demasiada riqueza? Incluso con la propiedad, cuando otra persona se termina, cuando tiene demasiadas propiedades, cuando tiene una, cuando tiene dos o cuando tiene extensión. La mayoría de las opiniones en la población ha sido sobre todo a esto de la propiedad privada. Yo creo que es un derecho de cada ciudadano tener propiedad privada. Sí, debería existir más libertad a la propiedad privada y, claro, imponiendo, siempre pagando un tipo de impuesto que no sea tanto. Permitir más el desarrollo de la pequeña empresa y de las cooperativas sin tantas restricciones. Sí, siempre dando de que al final ese crecimiento se vea revertido en la sociedad en sí misma, pero sin limitarlo tanto
que lleve a que el pequeño productor se vea asfixiado. No tienen que ser enemigos los medios principales de la producción y la propiedad privada. La base económica es la que condiciona la supervivencia. Tema que siempre he tenido en mi mente y sé que realmente qué economía tenemos. Díganme algo de eso. La mayoría de los jóvenes entrevistados, y hay una señora mayor que la entrevistan también, están preocupados por los salarios, están preocupados por la propiedad privada, están preocupados por la moneda, que es doble, y que se paga en una moneda y la comida se vende en otra, y todo se vende en otra moneda. Están preocupados por las inversiones extranjeras. Que por cierto, no entiendo por qué razón los cubanos no podemos invertir. Está Canelo, y mañana vamos a hablar de eso, por Rusia, vendiéndole el país al mejor postor. Pasó por Rusia, ahora está con el Rocketman, con el Kim Jong-un ese, en Norcorea, que está loco completo, un desquiciado. Y por cierto, que ay, no puse la foto esa. Tú sabes que han confundido a Canelo con Canela. Y Kim Jong-un le puso bienvenida, un cartel, y le puso bienvenida Canela. Mañana voy a poner ese cartel. Pero lo que no entiendo es por qué Canelo está tratando de vender el país a otras potencias, a países extranjeros, aunque no sean potencias, y no permite al cubano invertir en su propio país. Tanto el cubano de dentro como el cubano de fuera. Los que estamos fuera tenemos suficiente capital para ir a invertir en Cuba. Él no necesita, nadie en Cuba necesita ir a buscar inversiones fuera. Lo que hace falta es botar esa cartera de inversiones que tiene el desgobierno de Canelo, porque tienen una carterita de inversiones donde dicen, necesitamos inversiones aquí. No, aquí yo invierto donde me da la gana. Eso se llama libre mercado. Y eso es lo que va a levantar la economía de Cuba. Tengo el debate de Espacio Laical, lo voy a poner ahora mismo, por favor compartan, para que ustedes se den cuenta de por qué es necesario que todos los sectores de la sociedad cubana participen de la redacción de la Constitución. La Constitución es una ley, la ley máxima, la primera ley de un país, y por eso es que hay tantas inconformidades, incluso dentro de los propios comunistas, porque no hubo representación de ningún sector de la sociedad en la redacción de esa constitución, de este proyecto que están proponiendo ahora y que se supone que del día 15 de noviembre al 24 de febrero ellos van a coger todas las propuestas que se hicieron en todos los debates y van a cambiar lo que les da la gana porque no están obligados por ley, porque eso no es vinculante. Es consultivo los debates. Por eso es tan importante que las cosas sean vinculantes. Vamos a ver el debate de Espacio Laical. Por favor, compartan para que ustedes vean dentro de Cuba cómo está la situación. Cómo debate la gente cuando realmente son personas instruidas que les importa el futuro del país y que se han leído el proyecto de constitución. Estos debates usted no los verá en la televisión cubana. La revista Espacio Laical y el Centro Cultural Padre Félix Varela convocaron el viernes en la tarde a un diálogo abierto sobre el proyecto constitucional en debate en la propia aula magna del Centro Félix Varela. El llamado espacio de diálogo fue conducido por profesionales del derecho cubano que respondieron a las inquietudes sobre el basamento legal del debate oficial y la propia constitución. Me parece que identificar cubanía, llamar la patria con comunismo, o una aceptación ideológica como proyecto para Cuba es ideal. Si yo votara no a favor de esa constitución que no me representa, ¿cómo yo quedaría jurídicamente? Todos nosotros, incluso los que votemos no, tenemos los derechos que estén ahí en esa constitución y los derechos naturales que nosotros consideremos que tenemos desde antes. Por lo tanto, la constitución es para todos y para todas, también para los que voten no. No es para dar derechos que no tiene la gente que se ha hecho esta constitución ni para regir bien la sociedad, porque creo que tiene más errores esta constitución que la anterior.
sino simplemente que Cuba, de cara a la galería internacional, tiene que adaptarse a las convenciones de derechos humanos. Y es por eso que salen algunos artículos de lo que se dice moderno. Y con eso, pues la gente está contenta fuera de Cuba y algunos se lo creen dentro de Cuba. Seguimos sin ninguna manera de proteger a la Constitución ante cualquier legislación que pueda contradecirla. Y por otro lado, seguimos teniendo la fiscalía como quien protege la legalidad socialista. Al diálogo sobre la ausencia de instituciones que protejan la Constitución y el Estado de Derecho, se sumaron interrogantes sobre la permanencia del Partido Único como rector social, los derechos políticos, la división de poderes y la doctrina educativa que rige la educación pública. Yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado se resolverían con un plebiscito previo, antes de la consulta, con plebiscitos que preguntaran sobre asuntos generales que están aquí, como por ejemplo el Partido Único podría haberse sido plebiscitado. En los artículos referidos a los tribunales dice que se subordinan a la ley. Sin embargo, cuando leemos el Consejo de Estado dice que el Consejo de Estado le da orientación a los tribunales. ¿Qué es eso? Las personas expresan un deseo y una convicción de que tienen un derecho constitucional a que sus hijos sean educados según los criterios familiares, la familia. Cuando se habla de discriminación específicamente en la Constitución, se ponen varios aspectos, entre esos no está la discriminación religiosa, pero no se especifica en el término de la discriminación política. Si se dice en la Constitución que el ciudadano tiene todos los derechos, tiene todos los derechos. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una ley que diga que fulano no puede entrar o que mengano no puede salir. Porque todos somos iguales y todos tenemos todos los derechos que aparecen ahí. Díganme algo de eso. Hay un par de cosas muy interesantes que saltaron en ese debate que yo quisiera comentar con ustedes. Ahí en ese debate salta algo que es evidente que falta en Cuba y que es muy necesario, y es un tribunal constitucional. ¿Qué cosa es un tribunal constitucional? Bueno, es un grupo de jueces o de abogados que son expertos en constitucionalismo, en derecho constitucional, para que cuando se hagan las leyes, esas leyes no contradigan la Constitución y haya un tribunal donde uno pueda ir a demandar y decir, mira, esta ley es anticonstitucional, y el tribunal decide, analiza, estudia y decide si la ley es anticonstitucional o no, o la resolución ministerial o el decreto presidencial. ¿Qué es lo que ha venido pasando durante años en Cuba? Que hay resoluciones, decretos y leyes que contradicen la Constitución, que violan la Constitución, pero no hay ningún tribunal que tenga la autoridad para decir eso es anticonstitucional y por tanto no puede llevarse a cabo. Y seguimos en las mismas. Esta vez tampoco ellos proponen tribunal constitucional, lo cual es absolutamente necesario en cualquier país que se diga de derechos, un estado de derecho. La otra cosa que me llamó la atención fue lo del plebiscito, lo de los plebiscitos. Este muchacho que lo hemos visto varias veces, a mí me parece que es hijo de Bulté, que fue profesor mío, por cierto, su papá, me parece, Julio Bulté, en la Facultad de Derecho. Este muchacho dice algo bien interesante y dice que él cree que estos problemas se solucionarían con plebiscitos previos al referendo de aprobación de la Constitución. O sea, que él propone que el Partido Único, por ejemplo, que ha sido un tema polémico, a pesar de que la TV cubana no lo dice, se lo digo yo a usted, que ha sido un tema polémico en todos los debates, pues debería llevarse a plebiscito antes de votar el proyecto completo de Constitución, que es algo que se suele hacer en estos procesos
de por partes aprobar o desaprobar partes para quitar o poner, que es lo que realmente debería hacerse. No que Raúl Castro coja ahora los debates, vea lo que se diga y diga, bueno, ellos quieren quitar el partido único, pero yo soy el partido único, por tanto, yo no voy a quitar eso. No es Raúl el que debería decidir eso, sino nosotros, el pueblo, en plebiscito. Y debería hacerse efectivamente un plebiscito para determinar si nosotros queremos o no el partido único. Pero no un plebiscito cualquiera. Aunque yo creo que lo perderían aún sin campaña, fíjate tú. Pero debería ser con campaña a favor del sí y a favor del no en todos los medios de comunicación. TV, radio, prensa. Eso me ha parecido muy interesante. Vamos a ver qué dicen ustedes por aquí. Tengo, me queda lo de la gente, la seguridad del Estado, cómo Don Paco la descubrió, y el matrimonio gay, qué opinan los cubanos sobre el matrimonio gay. Oh, Babi, eso fue en Espacio Laical. Espacio Laical es una publicación de la Iglesia Católica Cubana. Esto fue en el Salón Félix Varela, en La Habana Vieja, me parece que es, donde se reunieron diferentes... miembros de la Iglesia Católica. Tú ves como hay una monja hablando, hay diferentes escritores allí que pertenecen a Espacio Laical, o sea que escriben en Espacio Laical, reporteros, también imagino que hay pastores no, curas, sacerdotes, y hay un señor que dice, que habla una cosa que me pareció súper buena también, que dice, sí, sí, se dice en la Constitución que hay independencia de poderes, pero si la Fiscalía y el Ministerio de Justicia responde al Partido Comunista y al Consejo de Estado y hace y condena, no, acusa o persigue a quien le diga el Consejo de Estado o el Partido Comunista, entonces no hay independencia de poderes. No hay tal independencia de poderes. Miren, en Brasil acaba de ser nombrado Ministro de Justicia el juez que destapó el caso de corrupción de Lula da Silva y lo puso en la cárcel. Este juez, que tuvo lo que había que tener para ordenar los arrestos de Lula da Silva y de toda la cúpula de Odebrecht y de todos los políticos corruptos, este juez es el ministro de justicia de Bolsonaro. Acaba de aceptar, por cierto, Bolsonaro, los médicos cubanos deben estar amando a Bolsonaro, el presidente de Brasil electo hace unos días, porque ha dicho que él se podría quedar con los médicos cubanos siempre y cuando se le pague el 100% del salario a los médicos cubanos y Raúl Castro y Canelo no se queden con el dinero de los médicos. Y además, sí, por supuesto, dejan que las familias de los médicos, sus hijos, sus esposas, sus esposos, puedan viajar a Brasil a vivir con ellos mientras están en la misión. ¡Uy, qué fascista este Bolsonaro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Bravo, coño! ¡Bravo por Bolsonaro! ¡Bravo por Bolsonaro, que ha puesto en evidencia y además el dedito en la llaga con el dinerito de Canelo y de Castro! ¿Verdad? Brasil, ha dicho Bolsonaro, paga 350 millones de dólares al año por los médicos cubanos, de los cuales Raúl Castro se lleva 250 millones. Del resto paga a la Organización Panamericana de la Salud, que es la contratista en este caso, un 25% del total, y a los médicos lo que queda. Lo que queda, que son 3.500 dólares. No, mentira. 3.500 dólares es lo que Raúl coge al mes por cada médico. Y lo que le paga al médico, que son 200, 300, y además una parte secuestrada en Cuba, en una cuenta bancaria, por si el médico decide quedarse, pues lo pierde. Y no se le entrega a su familia, a pesar de que trabajó el tiempo que trabajó. En fin, tú sabes, una justicia social que para qué te cuento. Y si se le ocurre quedarse, aparte de perder el dinero, pierde la familia, porque no puede entrar a Cuba por 8 años y no puede ver a sus hijos, a su madre, a sus abuelos por 8 años. Esa es la justicia social y la humanidad, el humanismo que defiende Canelo y Castro. ¿Qué dicen? Tengo un par de minuticos. ¿Qué dice por aquí la gente?
Yubisley García dice, pero ya el gobierno de Cuba dijo que va a pagar el dinero que debe. Eso es porque saben que se quedan sin lo que reciben mensualmente. Bueno, ellos le deben 1,000 millones de dólares a Brasil. Y los pagos que están atrasados son de 20 millones de dólares. O sea, estamos hablando de, de mucha plata. Ellos tienen que pagarle a Brasil, pero no sé de dónde. A lo mejor por eso están con Kim Jong-un ese en Corea del Norte y con este tipo, el Putin en Rusia, porque necesitan platica para poder pagarle a Brasil. Bolsonaro no dialoga con dictadores, ya lo expresó, me parece estupendo. ¡Uy! Y hablando de no dialogar y todo eso, Bolton, el asesor, un asesor de Trump para Seguridad Nacional, estuvo en Miami el viernes, me parece que fue, y dijo cosas muy interesantes. Dijo cosas muy interesantes. De hecho, hizo una declaración. Este señor es el que está atendiendo a Latinoamérica por Seguridad Nacional en el gobierno de Trump, y dijo que la troika de dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua sería eliminada. Que desde la administración Trump no iba a haber fotos con la imagen del Che al fondo en la Plaza de la Revolución. Que no iban a permitir que estos dictadores, los tres chiflados, se salieran con la suya. Y hay una, yo diría que un target puesto muy claro, por fin, en que la culpa, la responsabilidad de todo lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua, que están matando a sus ciudadanos, es de La Habana, es de Castro y ahora de Canelo, que está, tú sabes, desesperado, haciendo, tratando de pactar con Putin y con Kim Jong-un, ¿es así como se llama?, para que lo protejan, porque ha sido ya declarado el causante de la inestabilidad que tiene la región latinoamericana, la violencia desatada que hay en Venezuela y que hay en Nicaragua. Y además que ellos se han llenado la boca de decir que ellos apoyan a Maduro y a Ortega, que son asesinos, que nosotros hemos visto aquí los videos de los muchachos siendo que les disparan a quemarropa ayer o antier en Nicaragua. Volvió a suceder, hay más de 400 muertos ya. Entonces ellos están ampliamente diciendo que eso es el socialismo del siglo XXI, la matadera, la matanza, la masacre. Y entonces ahora, pues claro, están corriendo porque desde la administración Trump hay gente que está como que, ay, pero ¿por qué no anunciaron más cosas? Porque, señores, en dictadura, Fidel Castro en un discurso, pues él se le ocurrió una idea y ya, se hacía. Pero en democracia no es así. En democracia todo es un proceso. Y hay que definir quién es el enemigo primero. Hay que probar que es el enemigo. Hay que tener pruebas de que es La Habana quien está desestabilizando la región, apoyando las dictaduras y manteniéndolas en el poder, para entonces poder actuar, valga la redundancia. Ay, ustedes se imaginan que le metan un ataque quirúrgico a Castro y Canelo, como lo hicieron a Osama Bin Laden, y se los monta en un helicóptero y se les caiga Raúl por el helicóptero para abajo. Ustedes, un accidente, uy, se cayó en el mar como Camilo. Uy, qué karma sería ese, señores. Me queda un par de minutos para ponerles lo de la gente, la seguridad del Estado. Esto fue muy fuerte que la UNPACU descubrió una agente de la Seguridad del Estado dentro de sus filas y tiene pruebas de que esta señora estaba trabajando directamente con los agentes de la Seguridad del Estado. Aquí ustedes pueden ver en este video que les voy a poner ahora, después vamos a ver lo del matrimonio gay, cómo trabaja la Seguridad del Estado, cómo penetra a nivel personal y se hacen tus amigos o se hacen pasar como que tú les importa, como que ellos de verdad son humanos y que tú puedes confiar en ellos, contar con ellos. Dime algo. Ahora voy con ese video. Lázaro Jesús dice, así como ustedes ven a esta señorita hablar mierda, así llevan 60 años viviendo del cuento. ¿A quién te refieres, mi amor? ¿A los Castro? Es verdad.
que llevan 60 años viviendo del cuento, de un cuento, además, que no se cree nadie ya. Gracias, entre otras cosas, a programas como este, Lazarito, mi vida. Yo también te quiero. Collazo Hidalgo dice, si se les cae la caja, la china roja del avión, donde caiga, alabado santísimo sea por Dios. Ese día hago tremendo party, dice DC Spengler. Dice Mayra González, y que caigan Jayalía, Raúl. Dice Collazo, pero sobran las pruebas, pero siempre es bueno tenerlas, acumularlas, presentarlas. ¿Ok? Eso es siempre importante porque es una democracia. No estamos hablando de una dictadura en la que yo pienso que tú eres culpable y te condeno, como hacía Fidel Castro. Como hizo por tantos años. Como Raúl hace ahora, como Canelo hace, ¿me entiendes? No, hace falta pruebas. Ha ido todo cayendo, si ustedes se dan cuenta y analizan la big picture, como me gusta decir a mí, el panorama completo, la gran foto, ustedes se dan cuenta que primero en el Congreso se hizo una declaración de este señor, ¿cómo se llamaba? Noriega, que dijo que López Calleja, el yerno de Raúl Castro, estaba vinculado con el narcotráfico en Venezuela. Ya hay pruebas, testigos que han hecho declaraciones juradas de que los directores, el director del SEBIN, que es el centro de tortura en Venezuela, como Villamarista en Cuba, es cubano. Que por cierto ahora lo cambiaron, mandaron a otro, porque este que pasó mató al opositor este venezolano, que lo tiraron por la ventana y dijeron que era un suicidio, que por cierto es muy parecido a lo que le pasó a Fidelito, que también lo tiraron por la ventana. ¿Será que este que estaba en el SEBIN, dirigiendo el SEBIN, era el mismo que estaba dirigiendo el hospital donde estaba Fidelito? ¿Que se le caen los enfermos por la ventana y se le mueren? ¿Se le suicidan todos? Yo no entiendo. Bueno, sí, a lo mejor era ese mismo. Dice Babi, sería bonito que Raúl cayera en la loma del desperdicio de Hialeah Gardens para no tener que limpiar la porquería. Dice Carlos González, casi 60 años viviendo a costa del pueblo, la esclavitud moderna. Dice Babi, ese es una ciberclaria nueva, Liu. Sí, porque como los he bloqueado a todos, han tenido que abrirse perfiles nuevos. Perfiles nuevos que también les bloquearé en un momento dado para que tengan que pasar trabajo y abrirse muchas cuentas y Facebook los bloquee. Me tengo que ir un momentico, vamos a poner... Lo de la agente de la seguridad del estado, porque Saqueo Báez, el coordinador provincial y del equipo de coordinación nacional de la Unión Patriótica de Cuba, descubrió que Sonia Caridad Mejía, me parece que es un agente de la seguridad del estado, que por cierto abandonó Cuba, pero antes de que abandonara Cuba, creo que fue para Guyana a jamarse un cable en Guyana, señores, porque en Guyana está la cosa fea. Miren a Serafín todo lo que ha pasado. Él salió por Guyana, a él lo montaron en el avión y lo sacaron, igual que le hicieron a esta tipa. Amenazándolo y todo, es lo que ellos tienen un... ¿cómo se llama? Un modus operandi ahora, que es que te acosan a ti, a tu familia, a todo el mundo, y después te montan en un avión. La diferencia está en que esta señora tenía una relación personal con varios agentes de la seguridad del estado, y Saqueo Báez, junto con el equipo de trabajo y la célula donde ella trabajaba, que dirigía una célula de un PACU, pues el esposo de ella la grabó, las conversaciones telefónicas con el agente, con varios agentes de la seguridad del estado. Vamos a poner eso. Muy buen programa, Liu. Bendiciones, dice Caridad Díaz. Ahora mismo lo voy a poner. Judith, mi amor, besitos para ti, buenos días. Manny Catalano, te extrañaba, dice Liu. Eres lo máximo, excelente programa. Putin fue a tirarse las cartas con Dalia Soto del Valle, la viuda bruja del cenicero, dice Collazo.
Pablo Vera Leiva dice: hola Liu, te veo, esta vez he venido desde Alemania a ver por mí mismo el brutal capitalismo salvaje que describen en Cuba. Pablo, saliste de Cuba, estás en Alemania, pues espero que tu encuentro con el capitalismo salvaje sea de tu agrado. Oh, y ahora visitando Florida. Oh, viniste de Alemania para Miami. ¡Ay, qué bueno! Porque estás viendo el capitalismo salvaje. Alemania también tiene capitalismo salvaje, ¿eh? Que está muy desarrollada. Vamos a ver el agente de la seguridad del Estado que descubre la UNPACU, Unión Patriótica de Cuba. Compartan esto, señores, para que ustedes vean cómo funciona la seguridad del Estado en Cuba. ¿Qué pasó? No lo tengo ahí. Deja ver una cosa. Oh my God. Deja ver dónde está. Lo tengo aquí. ¿No? Ah, ya sé lo que pasó. No, así. ¿Qué pasó? No lo tengo ahí. Ah, perdón. Ahora sí viene. Ahora sí viene, espérate. Así. La UNPACU descubre agente de la seguridad del Estado. Ahora sí. Mi nombre es Saqueo Valle Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial. Y también pertenezco al Consejo de Coordinadores a nivel nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Desde hace algún tiempo tenemos varias evidencias que demuestran que Sonia de la Calidad González Mejía es chivatona de la policía política e hizo varios pactos con él. A continuación vamos a poner las grabaciones que poseemos y cuáles eran sus estrategias a seguir para acabar con la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital. Mi nombre es Roberto Pérez Rodríguez, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, aquí en la capital de la célula José Martí. Yo soy el esposo de Sonia de la Caridad González Mejía, coordinadora de la célula José Martí. Hace un tiempo para acá, la Seguridad del Estado nos filtró a un agente de ellos, que se llama Yuri Soyer Soto, el cual ha venido trabajando dentro de la célula, en el cual ha integrado a la fila de la Seguridad del Estado a Sonia Caridad González Mejía, coordinadora de la célula. Yo he tratado de recopilar algunas evidencias de ellos, pero desgraciadamente me cogieron preso cuando estaba haciendo la grabación y me cogieron el teléfono, que me fue cuando me lo rompieron, que bueno, mi coordinador lo sabe. Y entonces, a partir de ahí han ido surgiendo cosas que yo me he ido dando cuenta. Yo le cogí algunas grabaciones a ella de audio del teléfono y también tengo no tengo la evidencia palpable, pero bueno, tengo el conocimiento porque ella, en una ocasión que yo entré, ella estaba hablando con la Seguridad del Estado de lo que iba a hacer la Seguridad del Estado con ella y la UNPACU aquí en La Habana. Ya metieron preso a Ismael, a su esposa Aymara. El otro paso a seguir es poner a Sonia junto con Saqueo para después meter a Saqueo Báez Guerrero, meterlo preso, poner a Sonia
como la coordinadora de Ciudad Habana, para poder destruir a un Paco. Después de ahí, según los planes que tienen, es sacarla del país para Guyana y ya destruirla a un Paco aquí. Yo sé que posiblemente esto sea el último video que yo pueda hacer, porque la seguridad del Estado está detrás de mí para meterme preso por estas cosas que ellos saben que yo las he descubierto, porque ellos saben que yo lo grabo todo. Entonces, no tengo más que decir por ahora hasta que no se pueda conseguir algunas otras evidencias más. Oye, dime. No, que estaba dormida, estaba rendida, estaba matada. Oye. Dime. Óyeme, escúchame. Dime, yo voy para aquí todo jodido. ¿Y eso? ¿Qué le pasa? Ay, tengo el brazo izquierdo que no se me siente y eso, parece que cogí una bolsita y de esa, pero malísima. Ah, carajo. No, pero ahora voy corriendo para Hija de Galicia, que tú sabes que siempre hay problemas en Hija de Galicia. Sí. Y ahora Ana tiene un embarazo utópico, o sea que... Ave María. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por ahora no, pero como yo no tengo dinero en el teléfono, ahora yo le voy a decir a Roberto que me pase. Cuando yo te llame es porque hay problema en Hija de Galicia. Tú sabes que ese hospital no sirve para ni una pinga. Sí, pero ahí fue donde la remitieron. Sí, ahora sí. Yo me voy a bañar. Yo no puedo ni cargarla ahí. Imagínate tú, yo no sé qué yo pinto ahí, pero es que la madre de ella tiene la niñita. Daniel es un instrumental. No. Hombres no dejan estar ahí porque eso es ginecología. No, pero digo que Daniel es un cemental. No, de pinga. ella no se pone el blume. Dale, me llamo. Oye, ¿viste como Donald Trump puso la embajada que no hay que ir a Colombia? No, ya. ¿Viste? Ah, ¿lo viste? ¿Para dónde? Pero no, ¿a dónde ir? Yo no viví en eso, pero bueno, ¿dónde ir? ¿Cómo se llama? Para ese... ¡Roberto! Este que todo el mundo va para donde yo para donde yo quería ir. A Guyana. A Guyana. Mejor, porque es libre de visado. Porque así no tienen que hacer visado ni nada. No, claro, mejor. Ya salió en el internet. En el cañonazo a las 9. Dale, ya está bien, bien. Dale, porque todavía... Me llama. Me llama con el curso. Sí, no. Yo estoy esperando por la respuesta del ruso. Del ruso. Sí, porque le digo rusito a él. Porque no veo respuesta de lo mío para ningún lado. Yo salí del guardia no estaba el guardia, estaba durmiendo. Ayer yo también estaba durmiendo y me despertaron con estos momellazos. Está bien. Te puedes mandar para donde le dé la gana. Óyeme, mijo, ahora tú sabes lo que me dijo el guardia de la posta, que hasta las 9 de la tarde yo con el niño aquí metía en esta mierda. Oye, déjame ver eso, espérate, mía. Oye, en eso lo tengo por la otra línea, espérate. Ah, ya, dale. Espérate. Óyeme. Dime. Hace falta hablar contigo para poner los acuerdos de mañana. Mira, dame un chance de 2 horas. Cuando yo llegue a casa de mamita te timbro. Dale. Ya, dale. También. Por supuesto, ella tuvo derecho a la defensa. La emplazamos aquí con varios activistas. Y van a ver también parte de ese video de qué ocurrió y qué fue lo que ella expuso. Mi nombre es Saqueo Valle Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial y pertenezco también al Consejo de Coordinadores a nivel nacional de la Unión Patriótica de Cuba. A mi derecha Sonia de la Caridad González Mejía, quien en esto, o sea, nos vino a comunicar que ya, o sea, va a viajar y hacia Chile y bueno, no sabemos si ella pueda llegar o no y bueno, su célula, vamos a hacer una reestructuración en su célula. Antes que Sonia de la Caridad González Mejía se vaya, yo le voy a, o sea, la vamos a despedir. Mi nombre es Roberto Pérez Rodríguez, soy activista de Unión Patriótica de Cuba. Esto es una grabación que yo tengo hace muchísimo tiempo, donde su ex esposo declara que usted se llama agente Zeida o Zaida, como se llama tu hermana, y quiero que escuches bien. En el cual ha integrado hasta la fila de la seguridad del Estado a Sonia Caridad González Mejía.
coordinadora de Hacienda. Yo he tratado de recopilar algunas evidencias de ellos, pero desgraciadamente me cogieron preso cuando estaba haciendo la grabación. Y me cogieron el teléfono, pero después cuando me lo cogieron, que bueno, no lo saben. Y entonces, a partir de ahí, han ido subiendo cosas que yo me he ido dando cuenta. Yo le cogí algunas grabaciones a ella de audio, de teléfono. Y también tengo no tengo la evidencia palpable, pero bueno, tengo el conocimiento porque ella, en una ocasión que yo entré, ya estaba hablando con la seguridad del Estado de lo que iba a hacer la seguridad del Estado con ella y la UPACO aquí en La Habana. Era ya metido el preso Ismael, a su esposa Aymara. El otro paso a seguir es correr a Soria junto con Saqueo para después meter a Saqueo a Guerrero, meterlo preso, poner a Sonia como la coordinadora de La Habana. Para poder ayudar al paso de la seguridad del Estado, según los planes que tienen, es sacarla del país. Para estudiarnos y a destruir la UPACO aquí. No sé, que posiblemente eso sea el miedo que yo pueda hacer, porque la seguridad del Estado está detrás de mí para meterme preso por esas cosas que ellos saben que yo he descubierto, porque ellos saben que yo lo grabo todo. Entonces, fíjate si es así que mi hijo da. Espérate, pero haga silencio porque si no, no se puede oír tú. Ese es Richard, la gente Richard. Sí, es la gente Richard. Bien. Oye. ¿Ve? Ya cortó mucho esto. Corta eso. Espérate. Córtate. Oye, nada. No entiendo. Aparte, eso lo sabemos hacer. Espérate, oigan. Yo voy para... aquí en Chocodile. Yo le paro. Ay, Chocodile. ¿Ese quién es? ¿Quién es la voz? Esta voz mía. La otra. No, pero ahora voy corriendo para hija de Galicia, que no sabe siempre el problema, mi hija de Galicia. Sara y Arna, siguiendo. La voz se oye como... Ese es Richard igual. ¿Y por qué no se oye mejor como Rita? Igualito. No, no se oye igual. Ese no es Richard. ¿Por qué? Ese no es Richard. Pero porque no tengo que ir a ver el teléfono, a ver cómo estoy haciendo, que me pasa. A ver, yo te digo. Yo te llamo porque hay problemas en hija de Galicia, tú sabes que estoy explicando, estoy preparando una penga. Sí, el país donde la gente quiera. Ajá. Sí, yo me voy a bañar, yo no puedo recargarla ahí, imagínate, no sé qué, yo no sé qué lo pinto ahí, pero es que la madre de ella, la abuela siendo como... Hombre, no, ahorita, cuando él me llame, si es la abuela de Richard. Por supuesto, luego cité a su célula y sus activistas, entre ellos un hijo de ella que estaba aquí, participó en la reunión y aparecieron nuevas evidencias. Aquí hay varios activistas de la célula, o sea, menos María Josefa y Gladys Capote Roque. El resto son activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de la célula José Martí. Ustedes están conscientes que su coordinador se fue del país. Tú que eres su hijo. Y ahora hay que elegir un nuevo coordinador, ¿no? A eso vinieron ustedes también, aparte de otras cosas, otros temas que tengamos que conversar. El jueves, cuando vino Sonia aquí, yo le puse una grabación a Sonia, a la Caridad González Mejía, con respecto a varias conversaciones que ella tuvo con la policía política, que se las voy a poner a ustedes ahora, y quiero que ustedes tomen la decisión más correcta, la más justa. Ella tuvo derecho a la defensa, a exponer lo que pasó, y ustedes toman la decisión de qué se hace con Sonia, aunque esté en Guyana, que es donde me dijeron que estaba, o sea, donde me dijiste que estaba. La decisión más justa, ¿ok? No venimos a cuestionar a Sonia solamente, sino qué pasó y qué va a pasar a partir de ahora con esta célula, ¿ok? Ajá. El único que no sabe esta conversación es Miguel, porque no está presente. Realmente. En casa de Sonia, ella me citó a mí, junto con esta gente. Este no aparecía, este tampoco aparecía. Por decisión de ellos, decidieron ponerme a mí, por votación de esta gente. Sí. Ella me dejó unos contactos, que después eso lo hablaríamos, o depende de quién se quede, y yo te voy a mostrar los contactos que ella me dejó, a medida si está bien, si está mal, si está regular, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Los números que se me dejaron a mí, personalmente por ella, sí. Porque estos números no tengo dónde sacarlos. Ella me los dio
como yo me iba a quedar como coordinador. Como coordinador de la célula de nosotros. Sí. Pero ya no quiero ser coordinador con estos giros. Nada, explica eso. Richard, me puso entre paréntesis, urgencia. Este teléfono es Richard, que no sé quién es Richard, ni lo conozco, ni de un gusto, ni el disgusto. Dime el número. 5211-1137. Me dijo que lo llamara para cualquier urgencia. Alguien de nosotros le caerá preso. Jordi. 5402-3798. Eso es para cuestiones de trabajo. Cada vez que hay un trabajo hay que llamar a Jordi. Sí, Jordi siempre anda haciendo lo que le da la gana y nunca viene. Nunca viene. 5267-1446. Sección 21. Richard o Marvin. Ajá. Marvin es jefe de Richard. Según lo que me informó ella. No conozco a ninguna de esa gente tampoco. Ah, Marvin tampoco. Me dio el de Marvin también, que es el jefe de la sección 21. 585-6064. Me dio el número tuyo, me dio el número de Randiel y el número de Amel. Son los números que tengo ahí. 5285. Eso no queda duda, hermano. Que a ver si realmente tu mamá trabaja. Entonces, saqueo. Borro esta mierda, a ver. Ya puedo borrar esta mierda. Mira, yo me dice, tan buena chiquita que soy, tan buena hermano. Se fue al bol. Entonces me queda menos duda todavía. Ahora que estamos hablando ya. Porque a ver, tú me puedes dar el número. Yo te puedo dar el número de José Daniel Ferrer García. De Amel. De Ovidio. El mío, de Ovidio. De Liade. ¿Entiendes? Eso no es un Paco, pero antes de Richard. Es de Marvin. Antes de trabajar para hacer. Ya, mira, ya sinceramente, no me la matemática es una sola. La matemática es una sola. Yo, a ti te preso uno. Y yo soy el único que me quedé en la calle, un ejemplo que te estoy poniendo. Y no tengo para dónde coger, no sé qué voy a hacer, no sé a quién llamar. ¿A quién yo llamo? ¿A Saqueo? ¿Llamar a Saqueo o a Oriente? ¿Cómo yo voy a llamar a un tipo de la seguridad del Estado? Si se supone, que esa gente... luchando contra él. Se supone que nosotros somos los contrarios de esa gente. ¿Cómo esa gente me van a sacar a los míos de la estación de policía? Son cosas locas. Sonia La Caridad González Mejía es una ex coordinadora y ex activista de la Unión Patriótica de Cuba. Automáticamente fue expulsada de nuestra fila por chivatona, por pactar con la policía política, por traicionar a la causa, sus principios y al resto del mundo que confiamos en ella. Un abrazo fortísimo de libertad. Les habló Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial. Perdón, no se escucha. díganme algo de eso. Díganme algo de eso. Perdón, sí, ya vi que no se oye. Fíjense cómo ellos trabajan a los activistas a nivel personal. Que les resuelven sus problemas personales. Que ella lo llama porque está mucho tiempo esperando en un hospital. Y él le dice, sí, ya estoy con la otra línea, con la otra persona. Espérate que yo te voy a resolver el problema del hospital. Ellos hacen una relación en el que le resuelven los problemas cotidianos a un activista para que el activista sienta que ellos son aliados, que ellos son sus amigos. Y además le resolvieron, le pagaron el pasaje para Guyana, que ella dijo ahí que se iba para Chile, pero no se iba para Chile, se fue para Guyana.
y la seguridad del Estado le pagó el pasaje para irse para Guyana. Su esposo está preso, como él mismo vaticinó. Dijo, este va a ser uno de los últimos videos que voy a poder hacer porque seguramente me van a meter preso porque ya yo lo sé todo. Y el hombre está preso. El hombre está preso. Y ahí ustedes se dan cuenta hasta qué punto trabaja la seguridad del Estado y hasta qué punto penetra psicológicamente a la gente, que ella, cuando le va a pasar la antorcha al próximo coordinador que habían elegido para esa célula, para ese grupo de la Unión Patriótica de Cuba, ella le da los teléfonos de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Le da los teléfonos de tres agentes de la Seguridad del Estado, tres represores, y le dice, cuando alguien caiga preso, llamas a fulano, que es agente de la Seguridad del Estado, que es un represor. Le da incluso el teléfono de Marvin, que es un tipo que está en la sección 21, que es conocida como la oficina central de la Seguridad del Estado en La Habana. Y el último teléfono que le da es el de Saqueo, que es el coordinador provincial y miembro de la directiva nacional de la UNPACU en La Habana. Es el último teléfono que le pone en la lista. Los tres primeros o cuatro primeros teléfonos que le pone en la lista son agentes de la Seguridad del Estado. Y además que ellos saben que son agentes. Y que el muchacho dice, yo quería ser coordinador y a mí me eligieron, pero ahora yo no quiero ser nada. Porque mira esto. Lo triste de todo esto es la vergüenza, ¿no? La vergüenza que está pasando el hijo, que está ahí sentado en ese grupo. La vergüenza que está pasando el esposo, que está preso. Y al final, por saber y por descubrirla, y ella está gozando la papeleta en Guyana, aunque dudo mucho que esté gozando la papeleta porque Guyana está candela, misón, está Guyana. Vamos a ver qué dice la gente por aquí. Dice Miguel Cabeza, siempre han trabajado así, captando a la gente para chivatear. Eso le pasó al pobre hombre por confiar en el régimen genocida, dice Yasmín. Fran Fernández dice, ya la descubrieron, se le ve por arriba. Ella se quedó tranquila. Muy tranquila, la persona inocente se altera, la persona inocente se insulta ante una acusación de algo que no ha cometido. Ella se quedó tan tranquila, encendió un cigarro para pensar, para relajarse. Ella admitió que era real. El hijo debe ser otro de la Seguridad del Estado, muy jovencito, a lo mejor, dice Fran Fernández. Miguel Cabeza dice, ah, ya esto lo leí. Collazo dice, qué cosa más grande. Abilio Díaz, el pobre hombre, está. Esta es una desfondada e interesada. Cuba Libre dice, por saberlo todo, nada más lo meten preso. Y está preso el esposo de la señora. Tú sirves para Reina Fran, eso es conmigo, mi amor, te bello. Dice Miguel, tienen que haber más infiltrados en esos grupos y los van descubriendo así. La UNPACU tiene un sistema de trabajo que es por grupos pequeños y además de gente de confianza de muchos años y que van incorporando la gente nueva, las van organizando en grupos pequeños, en grupos independientes, compartimentan la información. La UNPACU tiene una experiencia de trabajo que es brutal. Y hacen un trabajo muy bueno. Y la gente, alguna gente me ha dicho a veces, ¿cómo es que ellos siempre descubren a los agentes de la Seguridad del Estado? Porque ellos tienen relaciones personales muy cercanas con sus activistas. Y las células son familiares casi siempre. Entonces, pues es muy difícil que un agente de la Seguridad del Estado no salte, ¿no? Que no se vea. Al final se descubre por este tipo de cosas, por este tipo de errores también, ¿no? Y además, fíjate que estaban grabando las conversaciones telefónicas. Fíjate que ella le dice, cuando hay un momento en la grabación que a ella la llama uno de los agentes y le dice, oye, quiero cuadrar contigo lo de mañana. Eso debe ser algo con respecto a alguna actividad de la Unión Patriótica de Cuba. Y ella le dice, en un par de horas, cuando yo llegue a casa de fulana, te llamo. Para no hablar de ese teléfono, porque ella sabía que la estaban grabando o que podía estarla grabando. En fin, vamos a ver qué piensa la gente del matrimonio gay en Cuba. Para cerrar, este es un reportaje de la Unión Patriótica de Cuba también, que por supuesto hace un excelente trabajo. Miren lo que piensa la gente del matrimonio gay. Compartan.
El artículo 68 del anteproyecto constitucional cubano señala que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello y a fin de hacer una vida en común, a diferencia que la ley establecida en la constitución anterior que señalaba que el matrimonio era la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer. Esta propuesta ha traído gran polémica entre la población cubana. A continuación, opiniones de ciudadanos al respecto. ¿Está de acuerdo o no con la propuesta del matrimonio gay? Yo realmente estoy de acuerdo porque son personas, son seres humanos que tienen derecho a la vida, a elegir su vida, su manera de ser, su forma. Gay, transexuales o personas con otra orientación sexual no deben de ser discriminadas, que ellos tienen derecho también a contraer un matrimonio. Sí, porque cada persona tiene derecho a casarse con quien quiera. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, ¿no? Pero también pienso que cada cual es libre de elegir su vida como mejor le convenga. Sí, estoy de acuerdo con la propuesta del matrimonio. ¿Por qué? Porque toda persona tiene libre albedrío dónde estar, con quién estar, cómo vivir, en qué condiciones vivir, y eso hay que respetarse. ¿Qué piensa usted de la polémica que ha traído consigo la propuesta del matrimonio gay en la población? Bueno, la polémica que ha traído el matrimonio gay en la población es la ignorancia. En la ignorancia que vive el pueblo cubano, tanto como política, como social, eso se puede ver. Bueno, yo pienso que el matrimonio gay es muy importante, pero hay otras cosas que son más importantes que eso y que yo sepa no se han tocado. Bueno, esa propuesta está un tanto distorsionada con el objetivo del gobierno de desviar la atención para que no presten atención a la constitución, que es un fraude, tanto como la anterior constitución. Yo he notado que la parte de la población se ha enfocado mucho en eso del matrimonio gay. ¿Y por qué no se enfocan en los bajos salarios? ¿Por qué no se enfocan en la infraestructura vial que está malísima? El fondo habitacional y así muchas cosas. Es lo que se tiene que enfocar la población. No tanto que el matrimonio gay. Son seres humanos y tienen derecho a la vida también, a elegir su manera de vivir. Bueno, es una polémica grande porque hay otras cosas que tienen que ser mejor para la vida del cubano de a pie. Por ejemplo, yo mismo le trabajé 44 años de Estado, lo que me pagan son 270 pesos de retiro y eso mismo alcanza para vivir. He sido detenido varias veces simplemente por no pensar igual que él. Dígame si cree que la propuesta del matrimonio gay es solamente representación o buena voluntad por parte del gobierno. Bueno, yo creo que eso es una representación, ¿ves? Porque este país, esta Cuba, de los Castro, ¿ves? A principios de revolución y allá por los años 70, a las personas gay las aplastaban, las metían para pa preso, una cárcel que tenían, que los cubículos de la patera, los metían preso. Y entonces este país, siendo todavía como es, los Castro comandando, tiene en su mente el machismo. Yo creo que es una mentira, porque el gobierno, esta dictadura cubana, no quiere a nadie, y mucho menos a los que tanto han perseguido. Voy a ser honesto, eso es una representación del gobierno, porque un gobierno totalitario, que es cerrado como una ostra, como este, no hace nada con buena voluntad. Toda la mecánica que hace es para ganar. Mañana engaña, parece una forma de engañar al pueblo. Yo pienso que ellos no deben que sean bondadosos, porque yo pienso que es que ellos tienen una deuda con esa gente, porque en el año 69 o 70 por ahí destruyeron prácticamente esa gente aquí en Cuba. Lo reprimieron, lo metieron preso en un lugar de Camarones, le llamaban la OMA. Fueron esclavos de ese trabajo allí y nadie dijo nada, nadie podía decir nada. Y eso es así. Y entonces ahora quieren hacer la benevolencia con esa gente porque tienen una deuda con ellos muy grande. ¿Crees que en un final esta ley se aprobará o no se aprobará? Bueno, yo creo que todo lo que decide el gobierno y todo lo que hace, ellos lo aprueban. Así que esta ley no va a ser la excepción. Eso no se va a aprobar si todo el mundo está rebatiendo eso, tú en la parada, si
estás en la guagua, si estás en la bodega, si estás donde estés, todo el mundo, nadie ha dicho que sí a eso. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que eso es una ley que está aprobada ya, porque ellos son los que mandan aquí, yo no tengo que consultar nada con el pueblo. El pueblo aquí nada más es un muñeco, ve para aquí y ve para allá, y ya, totalmente eso. El matrimonio igualitario es un tema que ha traído muchísima controversia, incluso en las sociedades más cultas y desarrolladas del mundo. En Cuba no es diferente. Lo que sí diferencia a los cubanos del resto del mundo es la cruda realidad en la que viven. Por ende, las libertades más elementales serían la libertad de expresión y prensa, la libertad de movimiento, la libertad de reunión y asociación, solo por citar algunos ejemplos. Esto sin quitarle, por supuesto, relevancia al matrimonio gay. Nosotros, desde la oposición pacífica, nos encargamos de mostrarles las incongruencias e imposiciones de las que está hecho este anteproyecto constitucional y le exhortamos a que diga no a la Constitución y diga sí a Cuba Decide, que sin duda será un sí a la nueva Cuba, en donde se respeten sus derechos y libertades fundamentales. El artículo 68 del anteproyecto constitucional cubano señala que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello y a fin de hacer una vida en común, a diferencia que la ley establecida en la constitución anterior que señalaba que el... Bueno, ya me tengo que ir. Me había olvidado de que hoy empecé a transmitir otra vez en vivo por YouTube. Por mi canal de YouTube, recuerden suscribirse. No le cambié el nombre al último programa que había transmitido, se lo tengo que cambiar. Me tengo que ir, pero para que ustedes vean que la gente sabe perfectamente que en Cuba ellos van a aprobar esta constitución a pesar de que el pueblo cubano en masa vote que no, porque a ellos no les importa lo que piensa el pueblo cubano, lo único que les interesa es mantener su poder. Por eso desde aquí, desde Despierta Cuba, nosotros decimos no a esta constitución, a la constitución que ya tenemos, y lo que queremos es construir, redactar una constitución entre todos los cubanos que vele por los intereses de todos nosotros, dentro, fuera, comunistas, no comunistas, gays, cristianos, católicos, los de todos. Señores, me tengo que ir, los quiero mucho, que tengan una linda semana. Saludos y besos a toda mi gente bella de YouTube que está conectada. Besitos para los de Facebook también. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Libertad. Libertad.